Y, ah, bueno, también va a estar Franco con unos jugolines y el cine. No, ¿qué más? No. Contame. Pará. Alto, presentalo sí. con como se merece, con la altura que se merece. Bueno, y va a estar Franco, espera, porque más no llego. Y va a estar Franco con lo del cine de siempre, tirando unas películas que ni vio, que son unos jugolines. Lo que él hace, ¿viste? Revuelve. La coctelería de lujo el día a día. Ay, por favor, pero pone dos cervezas y un poco de tang de naranja. No sé, mirá todo lo que tiene sobre. Mirá el disamplaje que tiene preparado. Vengo a saludarte. ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer un cóctel muy, muy especial. En realidad es un cóctel. Vieron todos los ingredientes que tenemos. Yo sé que es complejo para que lo puedan hacer en sus casas. Pero es un cóctel que, bueno, al ser fin de año, hacer la última preparación del año, también entra en un ciclo personal muy importante, que es el término de 7 años de trabajo para la multinacional que tanto representé. Qué bueno. Y que este cóctel que vamos a hacer es con Farwell, justamente, y que obviamente desde el 2018 supo estar en 25 bares del Uruguay. Y dije, bueno, es el momento como para hacer un cierre lindo, poder enseñarle a los televidentes mi receta más popular en Uruguay. Así que, bueno, nada, ojalá lo. Bueno, pero felicitaciones, porque si tanto que trabajas con ellos, por algo es, sin la menor duda. Obvio, y obviamente este es un lindo, es un mimo que me hago a mí mismo, ¿no? Pero me parece a ti y a nosotros también. Franco, en un ratito nada más, estamos contigo. Bueno, muy bien, continuamos con más día a día y llegó el momento de preparar la última receta del año y obviamente para mí, para ustedes, tiene que tener un plus. Así que decidí elegir esta receta tan particular que recién se la presentábamos y que obviamente es de mi autoría, me identifica muchísimo. Es un cóctel tiki, exótico, tropical, y que espero que lo disfruten tanto como yo. Así que lo primero que vamos a hacer es pedir la producción en la placa para que tomen nota. Mientras tanto, vamos a ir comentando los ingredientes y obviamente también tengan en cuenta que esta placa y todo lo que es esta presentación va a quedar subida en las redes para que después la puedan repasar si no les dio el tiempo, ¿ok? Lo primero que vamos a utilizar son 30 mililitros de un ron blanco. Vamos a utilizar 15 mililitros de Fireball Whisky. Vamos a utilizar 15 mililitros más de Campari. 30 mililitros de jugo de mango o puede ser maracuyá, 60 mililitros de jugo de naranja, 15 mililitros de jugo de lima y 20 mililitros de un sirup simple 2-1, que eso lo vamos a ver ahora cuando lleguemos a ese ingrediente, qué significa. 2 golpecitos de bitter peyote, esos son todos los ingredientes, y el garnish, vamos a usar una ramita de canela y una cabeza de menta. Hielo, vamos a utilizar hielo rolo, esos de bolsa o los de cubo, si hacemos en casa hielo, no hay problema. La cristalería, un vaso alto, grande, algo que tenga buena capacidad. Y la técnica va a ser batido, ¿ok? Bien, habiendo dicho todo esto, manos a la obra porque son muchos ingredientes. Entonces, lo primero que hacemos es poner hielo en nuestra coctelera, como ya saben. Y este cóctel, como les decía, es un cóctel tropical, es un cóctel fresco, es un cóctel que tiene notas particulares. Porque Fireball Whisky es un licor de whisky saborizado a canela. Tiene una base alcohólica de un whisky canadiense, pero tiene notas dulces y ese picor de la canela que lo hace tan característico. El justamente cóctel es la tercera forma de consumo más popular. Primero está en shots, muy famoso en Estados Unidos, y después también está la alternativa de combinarlo con cerveza, que se los recomiendo porque le da un picor excepcional. Así que ahí vamos con 1/2 onza. ¿Y por qué no le pongo más? Porque más allá de que a mí en lo personal me gusta la canela, Fireball es bien invasivo, bien intenso. Entonces, para que haya una armonía y estén bien balanceados todos los ingredientes, yo tengo que ser capaz de generar las proporciones adecuadas para que el cóctel no pierda ese equilibrio. Entonces ahí vamos con la onza de ron blanco, ya tiramos 15 mililitros de lo que es el Fireball y nos queda 15 mililitros más de Campari. En total acá tenemos en este cóctel 60 mililitros de bebidas alcohólicas. Esa va a ser nuestra estructura fuerte del cóctel, la base fuerte, alcohólica, en donde en realidad, ahí miren lo que hice un errorcito, casi le tiro más de lo que debía. Y vamos a ver cómo la presencia de las notas herbales del Campari van a estar allí presentes, la canela también, pero no van a contrarrestar el resto de los sabores, y el ron le va a dar ese saborcito particular, tropical, pero además ayuda a subir la graduación alcohólica del cóctel. Cóctel que, ojo, está en el entorno de los 10% de graduación alcohólica, es decir, no es un cóctel alcohólico como un aperitivo, así que tranquilos que pueden disfrutarlo sin problema ninguno. Vamos entonces ahora con nuestro jugo de mango. En este caso opté por elegir mango, vamos a poner 1 onza. ¿Está?
y va a ser más que suficiente. Si ustedes quieren ponerlo un poquito más, pueden alternar el perfil del mango con la naranja. Poner 2 onzas de mango y 1 de naranja, por ejemplo, o 2 onzas de maracuyá y 1 de naranja, pero la receta original es con 1 de mango o maracuyá y 2 de jugo de naranja, ¿ok? Así que ahora vamos con el jugo de naranja, que además el jugo de naranja, si bien es un ingrediente débil que nos da ligereza a la bebida para que no quede tan alcohólica y sea más agradable y fácil de tomar, también lo que nos va a aportar es cítrico, más allá de alguna nota dulce que puede tener el jugo, ¿ok? Eso es importante. ¿Y con qué vamos a balancear el aspecto cítrico que tiene el cóctel? Con 20 mililitros de un sirup simple 2-1. ¿Qué es un sirup simple? Es un jarabe que se hace con 2 tazas de azúcar y 1 taza de agua. Eso se mezcla en una ollita, se lleva a fuego y cuando lo vamos mezclando, hasta vemos que se quedó un producto homogéneo, totalmente cristalino, como pueden ver en el recipiente allí donde está. Y una vez que está así, no tenemos que sobrecocinarlo. Lo dejamos simplemente enfriar y después se envasa y así les va a quedar. Y en la heladera dura, pero la verdad que un montón. Yo les digo que mínimo 21 días, 24 días sin problema. Yo he tenido hasta 2 meses el sirup sin problema ninguno. Claro, no rompan la cadena de frío. No lo dejen afuera 4, 5, 6 horas y después vuelvan a guardarlo. Van a decir, ay, se puso feo. Y Franco dijo, sí, sí, pero le rompieron la cadena de frío, ¿ok? Eso es bien importante. Bien, y ahora nos falta un ingrediente más, que es la lima. Yo en este caso, en vez de hacer un jugo de lima, ya tengo las limas fresquitas acá y lo que voy a hacer es exprimirlo con mi exprimidor de mano, que siempre se los muestro y les digo que si van a hacer pocos cócteles, es recomendable. Si van a hacer más cantidad, les conviene agarrar una juguera y exprimirlo porque el rendimiento va a ser mayor. En este caso, recuerden, así la base y lo que hacemos es ponerlo boca abajo, ¿ok? Nunca boca arriba, porque esto va a apretar acá. Si lo hacen boca abajo, va a salir bien. Si lo hacen boca arriba, no va a salir bien por estos orificios y estamos desaprovechando el producto. Ahí me voy a ir ahora al jigger, acá, y voy a exprimir hasta obtener la mitad de 1 onza, que estamos hablando de 15 mililitros, ¿ok? No más que eso porque no quiero que me quede pasado de cítrico. Ahora después igual tiramos el resto de la lima, no hay problema. Vamos acá entonces a nuestra coctelera, dejamos el jigger y estamos pronto para shakear. No voy a shakear demasiado porque no quiero que se ahogue el cóctel. Entonces vamos a enfriarlo, pero no en exceso. Vamos ahí entonces. Muy bien, un par de vueltas. Y quedó pronto, así bien cortito, ¿vieron? Ya quedó bien frappé, ideal para ahora, para estos calores. Les va a gustar mucho este cóctel, créanme. Y vale la pena, sobre todo para agasajar a alguien ahora que se viene fin de año, que se viene el veranito y demás. ¿Recuerdan qué pasa cuando tenemos así la presentación? A ver, hagamos un paneo ahí y vemos que nos falta un poco más de líquido. Recuerden. Las proporciones de hielo versus líquido tienen que ser equitativas. Si yo pongo poco hielo en mucho volumen de líquido, el hielo va a diluirse muy rápido para poder mantener fría la bebida. Entonces tengo que completar con hielo. No le pongan más líquido, ¿ok? Es un error muy frecuente en casa y en los bares también. Porque a veces te dicen, ay, por favor, una bebida sin hielo o con poquito hielo. Porque piensan que ganando más cantidad de líquido están sacando tajada y le están dando lo que realmente ustedes merecen o van a pagar por. Y en realidad es un error abismal, ¿tá? Créanme que ahí hacemos muchas veces en las clases experimentos donde hacemos con alcohol y con agua dilución de hielo en mismas proporciones. El alcohol resiste más y el hielo se diluye menos. Y cuando tenemos más cantidad de líquido y menos cantidad de líquido, el hielo con menos cantidad de líquido se derrite más lento que el que tiene más cantidad. Así que eso ya está comprobado, es científico. Así que presten atención a ese detalle. Bien, teniendo este color hermoso, muy bello, agarro mi último ingrediente, que es el bitter peyot. Este es un concentrado aromático que le va a dar notas realmente florales y muy especiales a este cóctel. Se echa así, en dosis de golpes, ¿tá? No mucho más que eso. Y lo que vamos a hacer es agarrar, como es coctelería tiki acá, nosotros no usamos pinza. Tengo la pincita ahí, pero no la voy a usar porque se agarra con la mano. Nosotros nos lavamos la mano, estamos prontos. Y lo que vamos a hacer es activar un buen cabezal de menta. Vamos a agarrar un par de mentitas. Están sufriendo, pobrecitas. Bueno, igual les quiero aclarar, no es menta. Al final iba a agarrar menta y vi que había hierbabuena. Y dije, no, me voy con la hierbabuena. Me gusta más, es más grande la hoja, más aromática. Y bueno, ¿qué hacemos? Ya tiene un aroma impresionante. Vamos a poner la mano acá, ¿tá? Y vamos a golpearla. ¿Qué hace eso? Activarla. Si ustedes se acercan, van a sentir un aroma increíble. Así que vamos a venir acá, vamos a presentarlo por ahí. Agarramos la ramita de canela. Acompañamos, ¿ah? Vamos a meter la ramita de canela,
nuestra hierbabuena, el soplete. Fire se llama este cóctel, ¿verdad? Bueno, así se lo llevamos a la mesa a nuestros clientes. Un sorbito mediante, pero acá para que quede más lindo no le vamos a poner sorbito. Flambeamos la canela porque entre el aroma que va a desprender la hierbabuena más la canela ahumando, dando ese perfil, ese aroma tan particular de la canela, ahí soplamos y ahí se va el cóctel. Entonces, tan especial, tan icónico de Fireball Whisky y bueno, y obviamente que de cierta manera me representa a mí. Espero que les guste mucho, que se animen a hacerlo en sus casas. Sé que son muchos ingredientes, pero bueno, nada. Allí está entonces una de mis creaciones y con esto me despido del año, por lo menos en lo que es la cocina en este sector de coctelería.